Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del wrap-up del mes de abril. Y bueno, por una parte me he leído Los Miserables de Víctor Hugo, el manga, que tiene como 350 páginas. Y bueno, es así tapa blanda, está basado en los clásicos. Es un libro que me ha gustado. Yo no me he leído el clásico, pero en cuanto a las películas sí que es bastante fiel y me ha gustado. También me he leído el manga Historias de Edgar Allan Poe, sobre 300 páginas. También me ha encantado, me ha hecho querer volver a leer a Poe, ya que lo leí hace unos años y no me gustó, pero ahora con el manga me ha hecho querer volver a leerlo, así es verdad que me gusta. También me he leído Manual de un homicidio de Gonzalo J.N. Díaz, que además lo tengo dedicado. A ver si os lo puedo enseñar. Y bueno, pues sería eso, una historia que nos cuenta sobre un homicidio, asesinato perfecto que no lo logra descubrir la policía. Es un thriller, es cortito y me ha encantado. Y bueno, el último libro que me he leído ha sido en digital, se llama Los ojos del depredador. Os dejaré la portada por aquí como siempre. Es un libro que me ha encantado muchísimo, que nos cuenta cómo un personaje se puede meter en la vida, en la mente de los animales y poder manejarlos, y cómo su pasado vendrá a buscarlo, pese a que él no tiene ningún recuerdo de cuando era joven hasta que era adolescente. Es un libro que me ha encantado y que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí el wrap-up del mes de abril. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.